La guerra. La guerra nunca cambia. Cuando el fuego atómico arrasó la Tierra, aquellos que sobrevivieron lo hicieron en refugios subterráneos. Cuando se abrieron, sus habitantes partieron hacia las ruinas del antiguo mundo para crear nuevas sociedades, estableciendo pueblos y formando tribus. Varias décadas después, lo que había sido el suroeste americano, unido bajo la bandera de la nueva República de California, se consagró a los valores de democracia y a la ley del antiguo mundo. A medida que crecía la República, crecían sus necesidades. Los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del Mojave. A su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río Colorado. La RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Hoover y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus, se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La República lleva 4 años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Al otro lado, se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. El Strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el señor House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el Strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. ¿A que no sabes quién se está despertando por aquí? Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón, ¿está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjenal. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Has conseguido despertarte, que no es poco. Vaya, así me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el Dr. Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh? ¿Qué tal te fue? Bueno, en general yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación?
hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si ha recuperado todas tus facultades. Sí, los valores son normales, pero después de lo que te ha pasado, yo me daría con un canto en los dientes. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien, pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Muy bien. Yo te digo una palabra, perro. Casa. Noche. Bandido. Ligera. Madre. A veces con estos tests se aprende más de lo que uno cree, aunque no sé yo hasta qué punto es bueno. La verdad es que quizás se saquen un par de cosas en claro sobre tu situación. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero, no soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Me enfrento a los problemas directamente. Casi hemos acabado aquí. Bien. ¿Y en este? El último. Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo, así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. Antes de darte el alta definitiva, necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico.
Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia, ni nada por el estilo. Estupendo, pues creo que ya estamos. Ven por aquí, voy a echarte un vistazo. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando... Espero que no te importe. Bueno. ¡Olé! ¡Toma!